Profesor, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, hoy lunes 8 de noviembre. Vamos a iniciar nuestra clase de aritmética. Bien, la semana pasada fue una semana diferente, puesto que el día lunes
fue feriado y por lo tanto no tuvimos la clase y para hacer nuestra práctica el día viernes. Entonces el día viernes hicimos la clase correspondiente a la semana pasada. Y en el día de hoy no vamos a tener práctica. El día de hoy vamos a hacer clase y la práctica va a ser el día viernes. ¿Ya? Bien. Empecemos entonces con la clase. El día de hoy hablaremos de las fracciones, números mixtos y operaciones con ellos, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Refrescando un poco lo que ya hemos aprendido en su momento. Muy bien. Miramos la pizarra y comenzamos a desarrollar los problemas. Primer problema. Dice, calcula B. Y B es igual a 5 enteros, 2 séptimos, menos 3 enteros, 1 séptimo. ¿Correcto? Entonces, tenemos en este caso que el valor de B es esta diferencia de números mixtos. Vamos a trabajar por aquí. 5 enteros, 2 séptimos. Y los vamos a convertir a fracción impropia. ¿De qué manera? 5 por 7 más 2, ¿no? Tú ya sabes que vas a multiplicar la parte entera con el denominador y vas a sumar el numerador. 5 por 7, 35, más 2, 37. Y en el denominador va el mismo denominador de la parte fraccionaria. Se acabó mi conversión, ya tenemos la fracción impropia. Pasamos ahora a desarrollar el otro número mixto. 3 enteros, 1 séptimo. Y trabajamos de la misma manera. 3 por 7 más 1. 3 por 7, 21. Más 1, 22. Y en el denominador va el mismo denominador de la parte fraccionaria. Entonces, ¿qué tenemos por acá? 37 séptimos menos 22 séptimos. Y eso va a ser lo que nos piden. B va a ser igual entonces a 37 séptimos, que era el desarrollo de 5 enteros 2 séptimos, menos 22 séptimos, que es el desarrollo de 3 enteros, 1 séptimo. Ahora es mucho más simple y sencillo de realizar, puesto que tenemos fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador. Y cuando tenemos fracciones homogéneas, el denominador se anota directamente y la operación se hace en los numeradores. 37 menos 22, eso nos va a dar 15. 15 séptimos. Esta fracción es irreductible. Ya no puedes reducir. 15 tiene tercia y quinta. Pero 7 no tiene ni tercia ni quinta. Séptima tiene 7 y 15 no tiene séptima. Como no hay nada en común, se puede decir que la respuesta es 15 séptimos. Ahora, imaginemos que dentro de nuestras alternativas de respuestas no haya una fracción si no esté expresada como un número mixto la respuesta. Bueno, conviertes esa fracción a número mixto. Y eso también lo sabes hacer. Sabes que para convertir una fracción a número mixto, lo único que tienes que hacer es dividir, ¿no? 15
entre 7. 7 por 2 será 14 y sobra 1. Muy bien, ya con eso puedes decir, si es que no hubiese la fracción como alternativa, sino que en las alternativas sean como números mixtos, así, de esta forma, entonces haces la división y lo expresas como mixto. Ya sabes que el cociente, en este caso 2, es el entero. El residuo, en este caso 1, es el numerador de la parte fraccionaria. Y el divisor, en este caso 7, es el denominador de la parte fraccionaria. Entonces, 15 séptimos es 2 enteros, 1 séptimo. Y ahí estará la respuesta. ¿Esta respuesta es válida? Por supuesto que sí. ¿Esta respuesta es válida? Por supuesto que sí. Pero en el caso te den alternativas, tú tienes que ver la alternativa, cómo te la van a dar. Si te la dan como fracción, debe estar esta fracción ahí, la marcas. Si te la dan como número mixto, vas a ubicarla como número mixto. Problema número 2. Si m es igual a 4 menos 3 quintos y n es igual a 3 menos 1 cuarto, calcula m menos n. Y este tipo de situaciones se resuelven similar al cómo hemos resuelto los números mixtos. Solamente hay una diferencia. Mira, en el número mixto, para que tú conviertas a fracción, ¿qué hacías? Multiplicabas, sumabas. Multiplicabas, sumabas. Siempre cuando conviertas un número mixto a fracción, multiplicas, sumas. Multiplicas, sumas. Siempre. Pero cuando es un número entero que se sume o se reste con una fracción, siempre se va a multiplicar, al igual que acá, pero no siempre se va a sumar con este número. Va a depender de este signo. Aquí se restará porque dice signo menos. Si hubiese signo más, se suma. Pero como es signo menos, se va a restar, ¿ya? Entonces, vamos resolviendo m primero. M va a ser igual a 4 menos 3. Bien. Ya sabemos que esto va a ser igual 4 por 5, 20. Menos 3, 17. Ojo. 4 por 5, menos 3. ¿Por qué menos? Porque acá está el signo menos. 4 por 5 menos 3, 17. Y en el denominador, el mismo denominador. Ya está. N. 3 menos 1 cuarto. Otra vez. 3 por 4, 12. Menos 1, 11. 3 por 4 menos 1, 11. Y en el denominador, 4. Ya tenemos el valor de m y el valor de n. Ahora vamos a trabajar m menos n. ¿Correcto? Y aquí te dicen que m menos n es 17 quintos el valor de m menos 11 cuartos el valor de n. Como son dos fracciones y son heterogéneas, tú ya sabes que vas a trabajar lo que se conoce como productos cruzados. Y dices así, 17 por 4, este primer cruce, 4 por 7, 28, llevo 2, 4 por 1, 4 y 2, 6. 17 por 4, 68. Menos 5 por 11, 55. Y en el denominador, 5 por 4, 20.
Muy bien. Trece, ¿no es cierto? Trece, veinteavos. Muy bien. M menos N es igual a 13, 20 avos. 13 y 20 no se pueden reducir. Profesor, ¿y si lo pongo mixto? No. ¿Por qué? Acuérdate que una fracción impropia es la única que se puede convertir a mixto. ¿Y te acuerdas cuál era una fracción impropia? Aquella donde el numerador es mayor que el denominador. Solamente las fracciones impropias se puede convertir a mixto. En este caso, el numerador es menor que el denominador. Esto se llama propia, fracción propia. Y la fracción propia no se expresa como número mixto. Entonces, sí o sí, se va a presentar como fracción. Número 3. Resuelve 3 quintos por 15 doceavos. Entonces, tú acá vas a tener lo siguiente. 3 quintos por 15 doceavos. Cuando multiplicamos, se multiplica directamente numeradores y se multiplica directamente denominadores. Ahí no hay mayor ciencia. Se multiplica directo arriba, se multiplica directo abajo. Punto. No hacemos nada más. Entonces vamos a decir así. 3 por 15 entre 5 por 12. 3 por 15 entre 5 por 12. Multiplicamos 3 por 15, 45. 5 por 12, 60. 45 y 60 se pueden simplificar porque ambos son múltiplos de 5. Entonces, 45 entre 5, es decir, quinta, 9. 60 entre 5, es decir, quinta, ¿cuánto es? 12, ¿verdad? Profesor, 9 y 12 todavía lo podemos simplificar. Sí. ¿Qué tiene 9 y qué tiene 12 en común? Tercia, ¿cierto? Tercia de 9, 3. Y tercia de 12, 4. 9 entre 3, 3. 12 entre 3, 4. 3 cuartos ya es irreductible y es una fracción propia, arriba menor. Esa será la respuesta a ese producto. Profesor, otra manera hubiese sido simplificando acá directamente. Tercia, tercia, quinta y quinta y llegabas a lo mismo. Vamos a trabajar el problema 4. En el problema número 4 tenemos 7 octavos de 24. 7 octavos de es por 24. Aquí tenemos que aprender a ser prácticos. Es muy fácil agarrar y decir 7 por 24 y el resultado entre 8 y luego dividir. Pero lo vas a realizar, te va a salir la respuesta, pero vamos a utilizar tiempo, que es muy importante, sobre todo en las evaluaciones. Y esto lo ahorras simplemente simplificando. Tú te sabes ya para esto las tablas de multiplicar al revés y al derecho, ¿no es cierto? Entonces, tú sabes que 8 y 24
son divisibles por 8. Tabla del 8. ¿8 por cuánto me da 8? 8 por 1. ¿8 por cuánto me da 24? 8 por 3. Ya está. Octava 1, octava 3. Seguimos. ¿Qué me quedó? 7. Acá 1 debajo. No necesitas anotarlo en realidad, pero lo vamos a poner para que veas el proceso. Acá te quedó 3. 7 por 3, 21. Y debajo 1. 21 entre 1 sigue siendo 21. Por eso decimos que cuando el 1 está en la parte inferior, no necesitas anotarlo, porque no te va a alterar nada. Siempre que tengas en el denominador la unidad, haz como si no estuviera, porque al dividir no va a alterarse el numerador. Y entonces, 7 octavos de 24 es 21. Luego, nosotros tenemos que recordar la división, ¿no? Es también súper sencillo, hiper sencillo. Resuelve, dice, 48 quinceavos entre 6 quintos. Ay, ay, ay. ¿Qué haces? La primera fracción. Le dices, no te preocupes, así te vas a quedar. No te voy a cambiar el peinado. Y le pones 48 quinceavos. Y a la segunda fracción le dices, no, cambio de look. Estás despeinado, te vamos a peinar. Porque no ha hecho su tarea. No ha hecho su tarea. Visión. Entonces, ¿sabes qué? Te has puesto la ropa al revés. Tu pantalón te lo has puesto arriba y tu camisa te la has puesto abajo. Así no se usa la ropa. Entonces, te vamos a poner donde corresponde. Arriba tu camisa, abajo tu pantalón. Ya está. Ahora sí, qué bonito se te ve, ¿ya ves? Muy bien. Y esta, cuando hemos acomodado, esta división se convierte en multiplicación. Y tú ya sabes la multiplicación. El profesor, eso nos enseñó. Es directo. Por supuesto que sí. Tercer bimestre. A ver, busquen en su libro si hay división de fracciones. Si hay, ¿no es cierto? Entonces sí se acuerdan. 15 por 6. Mira, ¿qué habíamos dicho? Profe, usted me dijo que para evitar todo esto, acá hicimos la ruta más larga. Fuimos caminando, con el sol encima, sudando, muertos de sed, en el desierto. Aquí, profesor, no. Ya con esta experiencia, no. Yo voy a llevar mi tomatodo con mi agua bien helada para el calor. Y además, me el voy a... La profesor dice que si tomas mucha agua helada, ajá, en temperaturas calientes te puede hacer mal, porque mi mamá me contó que mi viejito murió porque estaba jugando deporte. Y ¿por el cambio de temperatura? Sí. Ah. Estaba tomando un montón, estaba bien, su cuerpo estaba bien caliente, y se puso a tomar un montón de botellas de agua helada. Entonces, eso le cayó mal. Ya, muerto. Así es. Entonces, le sacamos el hielo, agua fría. Entonces, dice, no quiero caminar, mucho calor, me voy a subir a mi cuatrimoto y me voy por el desierto en cuatrimoto. Y mira, para subirme en cuatrimoto tenemos que hacer esto. Quinta de 5, 1, y de 15, 3. Al otro lado. Sexta. 1. Sexta. 8, ¿no? 6 por 8, 48. Sexta de 48, 8. Ahora sí. Ya está. Hemos hecho en un ratito lo que íbamos a hacer así. Y acá tenemos arriba. 8 por 1, 8. Y abajo, 3 por 1, 3. 8 tercios. Ahorramos tinta. Ahorramos punta de lápiz, tajador, borrador, espacio en el papel y tiempo. Sobre todo, y muy importante, el tiempo.
6. Si 5 diecisieteavos entre A sobre B es igual a 15 34avos, entonces calcula A por B. A ver. Muy sencillo. Tú ya sabes que una división se debe convertir a multiplicación, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces aquí tienes 5 y 10. Veamos, queda igualito. AB se voltea. BA. Y ya sabes que este signo se multiplica, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, ¿qué pasó aquí en la respuesta? Dice que arriba sale 15 y abajo sale 34. Y yo le pregunto a ustedes, ¿5 por cuánto me da 15? Por 3. Por 3. Y yo te pregunto de nuevo, ¿17 por cuánto me da 34? ¿17 por cuánto me da 34? Por 2. Entonces, A vale 2. Y ahora decimos, calcula A por B. Ah, qué facilito. ¿Cuánto es A por B? 6. 6. A por B es igual a 2 por 3, que es igual a 6. Número 7. Opera 45 entre 5 cuartos. 45 entre 5 cuartos. Estamos trabajando esto de maneras distintas, ¿ya? Entonces vamos a tener así. Ok, entonces decimos acá, fíjate. Esto es un producto. Ojo. 45, 4 quintos. ¿Por qué? Porque lo volteamos, ¿no es cierto? Ya está. Y cuando lo volteamos, ¿qué pasa con la división? Multiplicación. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cómo pasa a multiplicar? A la inversa. Ya, pero ¿cómo pasa? A multiplicar pasa, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, 45 por 4, ¿cuánto es? A ver, ¿quién me dice? Premio. A ver, a ver. 45 por 4. 180. 180. Y abajo, nuestro amigo el 5. El 5. Y ahora, ¿cuánto es 180 entre 5? Ahí nomás mirándolo, al ojo, lo sacas. 180 entre 5. A ver, a ver. ¿Profesor qué dijo? 180 entre 5, ¿cuánto es? Pero mirando, sin papel. Con la mente. ¿Cuánto es? 36. 36. 36. Claro, pues. 5 por 3, 15. Sobra 3. 5 por 6, 30. Ahí está, 36. Ya está. Todo con nuestras neuronas, ¿no es cierto? Número 8. Ahora vamos a resolver esta división.
vamos a dividir estos números mixtos. Interesante. Primero empezamos con nuestro amigo, el 2 enteros, 4 quintos. Lo vamos a convertir a fracción impropia. Acuérdate, 2 por 5 más 4, 2 por 5, 10 más 4, 14. 14 quintos. Vamos a convertir el otro. 4 enteros, 1 quinto. Y acá tenemos igualito, 4 por 5 más 1. 4 por 5, 20 más 1, 21. 21 quintos. Y ahora sí, viene la parte del desenlace de la historia. Primero tienes 14 quintos y dice dividido, pero vas a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Y cómo multiplicas? Multiplicas, ¿no es cierto? Acá está. Y en el otro era 21 quintos, pero ¿qué vas a hacer? Lo vas a voltear, ¿no es cierto? 21 quintos será 5 veintiunavos. ¿Y ahora qué haces? Simplificas. Lo siento mucho, número 5. Lo siento mucho, número 5. Bye, bye. Y se van, ¿no? Se van de viaje. ¿Qué me quedó arriba? 14. ¿Y abajo? 21. Simplificamos. ¿Qué tienen los dos? Séptima. Séptima, pues tienen los dos. Ah, séptima. La séptima de 14. 7. Habla del 7. 7 por cuánto me da 14. Ah, 2. Ah, entonces la séptima es 2. Séptima de 21. Habla del 7. 7 por cuánto. 3. Ah, entonces la séptima es 3. Y ya tenemos que arriba nos quedó 2. Y abajo, 3. Entonces, luego de haber resuelto 2 enteros, 4 quintos, entre 4 enteros, 1 quinto, yo como respuesta, 2 tercios. Fracción propia, arriba menor, abajo mayor. Por lo tanto, queda como fracción propia. No se puede convertir a mixto, porque solamente se convierte a mixto, insisto, cuando el número de arriba es mayor, cuando es impropia. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a enviar la imagen vía satélite. Un ratito. Profe, lo voy a mandar al satélite del WhatsApp. Claro, ahorita me estoy poniendo en contacto con la NASA para que alineen el satélite al WhatsApp de todos ustedes, ¿ya? Ok. Claro, si no, imagínate. Disculpen la bulla, pero acá afuera de mi casa hay una pelea de perros. Están haciendo bulla. A ver. Vamos a... ver a la cámara, por favor, para mandar la evidencia, ¿ya? 1, 2 y 3. Ya está. Vamos a ver qué tal. Profesor, el conejito está comiendo zanahoria. Está comiendo zanahoria, ve bueno para la vista. Sí, él tiene una mejor vista que yo. Muy bien. Ya pues chicos, entonces conmigo será hasta el día de mañana. Mañana sí tenemos práctica de álgebra, ¿ya? Y tenemos la clase. Bueno chicos,
Ah, recordarles, la próxima semana tenemos nuestro examen mensual. Todo lo que hemos visto hasta esta semana. ¿Ya? Listo. Preparándose entonces, ya estamos viéndonos nuevamente mañana, Dios mediante. Hasta mañana, chicos, que tengan un excelente día. Chau, chau.